la policía capturó a tres personas, entre ellas una mujer. Según las autoridades, eran fleteros y se dedicaban al hurto en el sector bancario. Estos dos hombres y la mujer que les acompaña ya habían sido identificados desde el año anterior y se les estaba realizando el seguimiento por parte de las autoridades. Dos sujetos y una mujer, los cuales se encontraban ahí en el sector bancario, según ya las informaciones que estamos manejando por parte de la reacción bancaria, de Policía Judicial e Inteligencia. Parecer pues estas personas se dedican a la conducta que nosotros conocemos más comúnmente como el fleteo, a veces también el taquillazo. Desafortunadamente son los que al parecer nos cometen los diferentes delitos que se presentan ahí en el sector bancario a los clientes de la comunidad, de la ciudad de Tuluá. Los sujetos fueron identificados como José Eduardo Correa Díaz, de 33 años, Hugo Fernando Cadavidar Veláez, de 49, y Yuri Andrea Martínez Escobar, de 25. A estos sujetos, uno de ellos tiene antecedentes por el delito de hurto. De igual forma, ellos se movilizaban en un vehículo de servicio público, más exactamente un taxi de acá de la ciudad de Tuluá. Al realizar el registro en este vehículo, se les encontró al interior de ese un arma de fuego tipo revólver, posiblemente con el cual a veces cometían los diferentes fleteos a los clientes en la ciudad de Tuluá. Asimismo, a estas personas se les halló en su poder más de 3 millones de pesos. Este dinero fue dejado a disposición de la Fiscalía. Es un operativo, es una captura pues bastante importante, como les manifestaba, porque son las personas que al parecer se están dedicando pues a este tipo de conductas que desafortunadamente afectan a toda la ciudadanía de Tuluá. El mayor Giovanni Guerrero le hace un llamado a las personas que fueron víctimas de los presuntos fleteros para que se acerquen a realizar la respectiva demanda. Estamos haciendo a través acá de los medios de comunicación, por favor, las personas que hayan sido afectadas por ese delito, que se acerquen ahí a la estación de policía para mirar. Sin embargo, el día de hoy se les adelantó la audiencia ante la Fiscalía General de la Nación para la legalización de captura, y también pues fueron ellos privados, fueron cobijados con medida de seguridad en centro penitenciario y carcelario. Al parecer, y de acuerdo con las versiones de las autoridades, estos tres sujetos pertenecían a una banda delincuencial que tenía azotado el sector bancario de Tuluá.